Auspicia este programa Municipalidad de Idiazabal. Yerba Mate Amanda. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres en este horario especial. Hoy lo comenzamos con mucha alegría, emoción y fe, como cada vez que hablamos de él, que lo homenajeamos, te mostramos, te seguimos mostrando lo que fue la Pascua de Brochero. Presentan este programa Municipalidad de Villa Cura Brochero. En una palabra, ¿qué significa Brochero? Es un guía, es alguien que está ahí para marcarnos el camino. Es difícil en una palabra, ¿no? Es alguien que nos marca el camino, es alguien que nos está enseñando todo el tiempo cómo actuar. Cuando estás en decisiones difíciles, lo mirás al curita y pensás en lo que él hubiera hecho y bueno, ahí está la respuesta. Te aclara la mente, el corazón y el espíritu, como se dice. Sí, porque los valores que él tenía, la forma que él caminó esta tierra y tenía ese trato con cada ser humano que estaba al lado de él, es la respuesta de las decisiones difíciles, están ahí, las respuestas están ahí. Así que no es más que leer esta vida maravillosa que ha sido la de Brochero y aprender y bueno, y tratar cada día de ser un poquito esa vida que él hizo, ¿no? Nos imaginamos la responsabilidad y las ganas de imitar el poder de gestión que tenía el Santo Cura Brochero. Vos que tenés un cargo público, me imagino que debe tener un referente todos los días. Absolutamente, porque si algo que siempre destacamos de Brochero es que, por supuesto, la espiritualidad y su rol como sacerdote, como cura, como pastor de una porción de la iglesia, es su rol tan importante que tuvo a la hora de gestionar y llevar soluciones para todos los vecinos y vecinas de esta zona. De esta Tras la Sierra, de esta Villa del Tránsito, de Villa Cura Brochero y tantas localidades, ¿no?, de esta zona. Así que es un modelo de gestión, es un modelo de perseverancia, es un modelo de estar atento a las necesidades de cada lugar, de cada territorio y bueno, y actuar en consecuencia, no quedarse de brazos cruzados, sino tocar puertas y hacer lo que haya que hacer para que las soluciones lleguen. Juanjo, hoy también un día especial porque contanos qué trajiste. Bueno, con Julián Cardona, con el escultor Julián Cardona, como siempre venimos trabajando en distintas ideas, distintos proyectos, por supuesto Brochero es uno de nuestros más, de nuestros proyectos, nuestros trabajos más recurrentes. Estuvimos el año pasado llenando un molde de Brochero con un material reciclado, con cemento y vidrio reciclado, y bueno, lo desmoldamos el día domingo y hoy aprovechamos la oportunidad para venir y bendecirlo en esta casa, en este santuario. Julio, la verdad que uno de los días más emotivos, los que creemos en el Santo Cura Brochero. Sí, es como que sentimos que él partió un día como hoy y abrió las puertas para que estemos un poco mejor. Se siente esa sensación, la gente lo vive no como una muerte, sino como un nacimiento de algo, de alguien. Muy contento de estar acá, muy contento. El sufrimiento previo a su muerte también justifica y dignifica a toda la gente detrás de la sierra. La muerte de Brochero es tan sentida y tan fuerte por todo lo que vivió, ¿no? Este no llegar el tren, no lograr lo que él quería para su pueblo y sentirse mal por eso, pero a la vez enfermarse, jugarse por el prójimo y no tenerle miedo a ir a contagiarse de lepra y después saber que iba a quedar en el corazón del pueblo. Es un montón de cosas que uno lo siente hoy y Brochero va marcándonos un rumbo. Es como que de día a día uno se va a dar cuenta que venís a tomar un poco de aire, respirar esto, te encontrás que es Tierra Santa en serio, se siente eso diferente a otros lugares. Si lo tuvieras a Brochero acá al frente, ¿qué le dirías? Que me perdone por ser tan tonto, por usar la cabeza, por no confiar en él, por no confiar en Jesús, en Dios. Le pediría perdón y le agradecería y nada,
No tendría, aparte no sé, yo en algún momento nos vamos a encontrar con él todo. Espero poder viajar para allá arriba y cruzarlo. Yo creo que es una de las grandes cosas que uno pide en la vida. Es decir, cuando nos vayamos, ojalá podamos volver a ver esta gente que alguna vez hizo algo tanto bien por nuestra sociedad. Es muy lindo el momento que se vive acá en Brochero. En una palabra, ¿qué es Brochero para vos? Ese que alguna vez te salvó cuando éramos niños y andábamos sin un rumbo seguro, apareció alguna vez un brochero en el camino de uno. Yo creo que se sigue inspirando en personas que hoy siguen adelante con lo que él dejó para que hiciéramos, estar entre los pobres. Buenas tardes, ¿de dónde sos? ¿Qué tal? Buenas tardes, de la provincia de Buenos Aires, Berazategui. ¿La primera vez que venís? No, la del año pasado fue mi primera vez. Soy católico, devoto de la Virgencita de Luján. Y un pedido me hizo volver otra vez acá a Cura Brochero. ¿Qué sentís? No, ahora se ven muy raras. Estoy muy emocionado, muy emocionado. Es algo que traspasa la piel. La verdad, no puedo explicarte las sensaciones que tengo ahora. No te las puedo expresar en palabras. Te entendemos porque somos brocherianos de alma también y venimos a esto. A mostrar las experiencias de la gente. Sí, me pasa de que es como encontrar otro lugarcito en el mundo de uno. Venir la primera vez sin conocer que era Cura Brochero, sin conocer esta parte de Córdoba, y de repente encontrarme cómodo en el lugar. Llegar a un lugar donde descansar, donde estar, sentir pertenencia en el lugar. Creo que eso es el curita. Nos anticipamos a lo que va a ser otra de las ediciones, una nueva edición de este encuentro gastronómico que se ha convertido en un verdadero éxito en Altagracia. Mionca. Fin de mes de febrero, 26, 27, 28, vamos a estar con una nueva edición del Festival Mionca, que es un festival de food truck, más de 30 food truck con todas las variedades de cerveza artesanal, de hamburguesas, de comidas vegetarianas, sin tac algunas, bueno, lomos, pizzas, hay realmente muy variado la oferta gastronómica, con ofertas de bandas, a partir de las 17 horas, distintas bandas que pasan por el escenario. Un festival pensado para la familia, gratuito, en la cual hay actividades para todos, ¿no? Está el Museo Barrilete para que los niños tengan la opción, al aire libre, muchos eligen sentarse en el maravilloso parque que tenemos en Altagracia, que es el Sierra Sotel. Así que bueno, apostamos mucho porque año tras año es un festival que ha crecido mucho, que es garantía de éxito en el sentido de que viene mucha gente de la ciudad, de Altagracia, alrededores y también de Córdoba capital. Y esperamos que bueno, después de estos meses de pandemia, años de pandemia en la cual hemos estado muy complicados, la gente pueda distenderse cumpliendo o estando a resguardo, ¿no? Porque ha bajado mucho los contagios y el hecho de que sea un predio al aire libre en donde la gente se sienta en distintos lugares, un predio grande, hace que bueno, que se pueda llevar a cabo sin correr ningún tipo de riesgo. 17 horas, obviamente hay distintas bandas, como el recién les contaba, para distintos gustos, hasta las 24 horas. Siempre participa no solo feriantes, emprendedoras, todos los stands, sino desde la MUNI siempre aportamos, ¿no? Para contarle al turista también de la riqueza patrimonial que hay en nuestra ciudad. Bueno, los esperamos a todos los vecinos a disfrutar de un festival maravilloso, gratuito, en un lugar paradisíaco que es el Parque del Sierra Sotel, en el corazón de Altagracia. Te invitamos a seguir prendidos a la pantalla de Telefe. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Caballos y Placeres.
Festival del Canto y la Amistad en Capilla de Citón. Viernes 18 de febrero, Banda Mix, Eugenia Quevedo, Los Tabatingas. Sábado 19, Néstor Garnica, Puebleros Riojanos, Mariano Valor. Entrada general, 500 pesos por noche. Organiza e invita Municipalidad de Capilla de Citón. Bueno, mis queridos amigos, falta poquitos días para que los encontremos todos junto al ambiente de la jineteada. Villa Ciudad de América, Agrupación Gaucha La Querencia, 19 y 20 de febrero. Tropillas, La Amistad de Carlitos Palma, vendrá Ceja de Sol de Julio, vendrá La Enterriana de Mauricio Balbi, La Huella de los Tigres de Ramiro Fassi, Los Penachos de Mauro y además La Tropilla de Petiso de Máximo. No se olviden. Habrá tres categorías, más de 40 montas por día. Los esperamos. Es una cita de honor, 19, 20 de febrero, Villa Ciudad de América le abre el corazón a todo el turismo y a toda la serranía cordobesa. No falte. Plásticos Gaucho Gil, 25 años al servicio de la región. Plásticos Gaucho Gil, 25 años apoyando la cultura y las tradiciones argentinas. Plásticos Gaucho Gil, Parque Industrial Chazón.